Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video del canal del Instituto Imago. Y en esta ocasión, cambié de locación, estoy en las propias instalaciones del Instituto, precisamente porque quiero mostrarte acá en el estudio un accesorio muy interesante, sobre todo si te gusta la fotografía creativa y te gusta experimentar con la luz. ¿Te quedas conmigo? Vamos a verlo. Y bien, ¿de qué se trata este accesorio? Bueno, pues estamos hablando de un snoot óptico que nos permitirá proyectar luces con formas definidas sobre nuestros modelos. Esto permite generar efectos creativos y se consigue gracias a un sistema óptico que está en el interior del dispositivo. En este caso concreto tenemos un dispositivo de la marca Ambiful, el modelo AL16, que es el que voy a probar en este video. Voy a describir muy brevemente qué viene en este kit para que lo conozcas. En primer lugar tenemos el snoot que además ya incluye la lente. Tenemos el porta gobos, que en un momento describiré cómo funciona y para qué sirve. Tenemos además un kit de gobos, que son básicamente plantillas de metal en donde vienen recortadas las formas que vamos a proyectar sobre nuestros modelos. En este caso tenemos 16 gobos con formas diferentes, por supuesto. El kit incluye además un paquete de filtros de color que podemos utilizar en conjunto con los gobos para generar efectos creativos mucho más interesantes coloreando nuestra luz. Y bien, ¿cómo funciona todo esto? En primer lugar, vamos a necesitar este portagobos, que es precisamente en donde vamos a colocar las formas que vamos a proyectar sobre el modelo. En este caso, este accesorio trae un soporte para colocar los gobos y además trae un pequeño mango de plástico que nos permitirá tomarlo desde ahí para que no nos quememos los dedos porque esto se calienta muchísimo. Los gobos se colocan en el espacio, en la ranura que trae el dispositivo para ese fin. Se colocan de esta manera y ya estaría listo. Fíjense que este tiene forma de persiana. Una vez que ya está colocado en el portagobos, entonces lo colocamos a su vez acá en el accesorio. Hay una ranura en la cual podemos insertarlo. Listo, ya está. Si quisiéramos colocar además algún filtro de color, podemos quitar la tapa. Tenemos un pequeño aditamento que enrosca en la parte frontal de la lente. Y si lo quitamos, entonces podemos colocar el filtro en la parte interior, de esta manera, y entonces podemos enroscarlo. Y en este caso tendría una luz de color verde. Yo lo voy a quitar porque realmente no me interesa en este momento tener un color en la luz. Bueno, ¿y qué otras características tiene este sistema? Algo muy interesante es que la montura es intercambiable, es decir, yo puedo cambiar la montura para otros sistemas de flashes. En este caso tengo una montura tipo Bowen, pero si se dan cuenta, acá tenemos unos tornillos mediante los cuales podemos retirar la montura y colocar otra para otro sistema, como por ejemplo Profoto, etc. Acá están los cuatro tornillos de los cuales hablaba, que se pueden retirar y entonces cambiar la montura. Este kit que tenemos acá, ya mencionaba, viene con una montura Bowen, que es una montura muy popular, así que podemos utilizarlo directamente en nuestros flashes que tienen precisamente ese tipo de montura. Este kit en particular ya trae incorporada una lente, sin embargo, se venden adaptadores para colocar lentes de las cámaras DSLR de Canon y otras marcas. Así que es un sistema muy flexible realmente. Y bueno, ¿qué otros elementos debemos tener en cuenta para utilizar este dispositivo? En primer lugar, debes saber que tenemos un anillo de enfoque que nos permitirá enfocar la figura o la forma que tengamos colocada acá en el accesorio. En el caso de esta lente que viene en el kit, tenemos el anillo de enfoque en la parte frontal. Si colocas una lente de otro fabricante, entonces tendrás que enfocar en el anillo de enfoque correspondiente. Otro detalle es que el tamaño de la proyección que genera el dispositivo dependerá de la distancia a la que esté del modelo. Por lo tanto, podemos cambiar ese tamaño alejando para ser más grande o acercando para ser más pequeño. Una vez que cambiamos la distancia del dispositivo al modelo, entonces tendremos que usar nuevamente el anillo de enfoque para reenfocar la imagen que proyectamos. Otro detalle a tener muy en cuenta es que para utilizar este dispositivo es recomendable utilizar la luz de modelado. ¿Por qué? Porque nos permitirá previsualizar en dónde estamos proyectando la luz
y también nos sirve para enfocar. Cuando usamos luz de modelado, entonces el dispositivo se calienta muchísimo. Por eso debe operarse con mucho cuidado para que no suframos un accidente. ¿Te parece si hacemos algunas pruebas rápidas para ver cómo funciona? Vamos a ello. Y bueno, ¿qué les pareció? Realmente es un accesorio muy interesante. Si te gusta la fotografía creativa, si te gusta experimentar con la luz, creo que es muy recomendable en algún momento probarlo y ver si se adapta a tus necesidades. Personalmente me sorprendió la calidad de construcción de este kit. Se siente muy sólido, los acabados se sienten muy bien también. Me gusta que traiga la montura intercambiable y que además tenga lente incorporado porque nos permite usarlo de manera inmediata. Además, los huevos que se incorporan también son bastante interesantes, nos permiten comenzar a trabajar. Hay algunos que son muy útiles, como por ejemplo este efecto de persiana, el punto de luz, entre muchas otras formas que tenemos acá que son realmente muy interesantes. De todas formas, recuerden que podemos adquirir otros gobos en el mercado porque hay muchísimos precisamente diseñados para este sistema. El dispositivo funciona muy bien, justo para lo que está diseñado, así que si me preguntas, yo recomendaría realmente este kit. Y bien, amigos y amigas, si les gustó este video, recuerden que pueden darle like, compartirlo, para que sigamos produciendo este tipo de materiales. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.